Hola amigos, en esta ocasión les traigo lo que detectamos ayer. Como aquí está, ahora tuvimos la oportunidad y la suerte de que detectamos dos aretitos de plata, algunas monedas de a 10, de a 5, de a peso, de a 50 centavos, un aretito de una calaverita, pero no está muy buena. Aquí cabe mencionar una cosa, amigos. Por cada agachada que se da uno para sacar una moneda de a peso, de a 10, de a 50 centavos, cualquier cosa, para que nos salga una arracadita de estas, una coqueta o algo de plata, les voy a enseñar lo que en otros lados no les enseñan. Vengan a ver. Fíjense amigos, todo esto que ven aquí es lo que saca uno cuando está uno detectando pita, escarba uno, sale una pulpa, pita, escarba uno, sale un pedazo de aluminio, escarba uno, papel aluminizado. Esto es como si fuera un anillo chiquito de oro. Si se fijan, todo esto que hay aquí, hasta la de los chicles, todo esto suena. Hay muchas cosas que no suenan, pero cuando está uno detectando, están tiradas por un lado y uno las recoge para que no haya basural. Hay que cuidar el medio ambiente, no hay que ser tan cochinos. Todo esto, la gente lo ha tirado. Miren cómo están las pilas de celulares. Infladas, todo esto es pura contaminación. Hay muchos que se desesperan porque dicen, no saco nada más que pura basura, o mi detector no sirve. No, sí sirve. Lo que pasa es que ustedes no... ¿Cuál es el mejor detector? Yo siempre lo he dicho, no hay un mejor detector. El mejor detector es el que tú tienes, pero es las ganas que tú le eches. Entre más ganas le eches, más cosas vas a encontrar. No hay detectores que te saquen puras cosas buenas. Y aquí está la realidad. Todo esto que ven ustedes aquí, así como lo ven, cada cosita, por chiquita que sea, una, otra, cada una de esas es una agachada, es una detección, escarbar y sacar algo. Tanto cosas grandes, fierros, cornetas de tráiler, sale de todo, cucharas de albañil, salen rosaderas, plomos, aquí tenemos pues para las baterías, tenemos arbolitos de bronce, todo esto lo apartamos por el kilo, los contrapesos o los cuando hacen el balanceo de los carros, candados, salen muchos, piezas de galvanizado, pedacera de tubería de cobre, varillas, todo. Cuando se va uno a detectar y tiene uno ganas de esa zona, la voy a limpiar, hay que sacar todo esto, porque si no lo recoge uno, la siguiente vez que va uno a detectar se está haciendo uno tonto, porque está uno sacando las cosas y las vuelve uno a tirar. Hay que limpiar bien todo. Para la siguiente vez que va uno a detectar, vas y todo esto se va desapareciendo y van quedando objetivos buenos. Desde una herradura hasta una corcholata, una pulta. Estos suenan bien bonito, pero las tiene uno que sacar porque dan un tono como de los anillos. Hasta que después de no sé cuántos cientos de escarbadas hay aquí, nos toca la suerte de venir esto y esto suenan igual, aunque no la crean, o a veces están en el rango del oro, dependiendo.
Pero creo que da como si fuera plata. No, la plata la da los botes de aluminio. Este está más chiquito, los da como si fueran de oro. Pero todo esto, diario enseñamos lo bueno, diario enseñamos las moneditas, las cosas. Nunca enseñamos lo malo, ahora ya vieron lo malo y esa es la realidad. Amigos, si les gustó, denle like. No estoy escondiendo nada, no entierro cosas, todo lo que me hallo es verídico. Ahí está toda la basura, la están viendo. Si les gustó, denle like, apóyenme. Vamos a seguir subiendo, vamos a ver qué podemos rifar a los 750 suscriptores. Tenemos 503 apenas y vamos a echarle ganas. Con esto me despido, amigos, con esto de aquí. Estas sí salieron ser de plata, esto fue lo bueno. Esta no, esta es de fantasía. Y toda la basura que sacamos allá. Amigos, gracias. Hasta la próxima. Denle like, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y hasta el siguiente video. Su amigo Galo de Galos Detector. Hasta la próxima.